A la orden, a la orden, arepa, arepa. Un en 3, 2 en 5, 3 por 6, a la orden. Kasem, ¿qué te pareció el pastelito? No, I don't like milk, but this is not milk. It's like drinking an ice cream. Malta. It's a mess inside. It's like I'm swimming in the sauce, you know? It's like... Buenos días, mis locos. En un nuevo video, hoy vamos a tratar de conseguir comida muy barata, callejera y deliciosa en Venezuela. Tenemos a Kasem, que es un youtuber de Jordania, súper famoso, visitándonos, y él quiere hacer un video de qué comer con 10 dólares que hace en muchos países. Entonces yo dije, ok, yo te acompaño, yo te llevo, pero adicionalmente quiero mostrar las reacciones de un extranjero ante nuestra comida, buscando comida callejera y muy, muy barata. Ayer empezamos este video y no tuvimos suerte porque salimos en la tarde y por lo general es comida de desayuno que se puede conseguir por precios de 1, 2 o 3 dólares. Y lamentablemente ya todo se había acabado en los puesticos de comida callejera como el que ven ahí. Nos fuimos a una arepera para que probara la reina pepiada, que hasta ahora ha sido su plato favorito, y también probamos una cachapa. La cosa es que cada una costó 10 dólares. Lo comimos en el Solar del Este y no entra en su video, por eso no se los estoy mostrando acá. Pero bueno, empecemos con esto. Miren, primera parada en un puestico de... ¿Qué tienes por aquí, mi reina, además de empanadita? Pequeño y pastelito. Pequeño y pastelito. ¿Y de qué tiene las empanadas? De molida y pastelito de pollo. Ok. Empanadas tenemos de cazón, de salchicha, de queso, de molida y cazón y dominó. Listo. Y además, cafecito de buenos días. Miren, acá se está friendo una empanada. Una empanada de carne mechada. Ay, qué rico. Vamos a grabar cómo hacen las empanaditas. ¿Y cuántas empanadas vendes más o menos diaria, mi amor? 100. 100. Wow. Are you ready to try Venezuelan food? Super ready. And hungry. Okay. Yeah, this is made out of wheat flour, and yours is with ground beef. Mine is with chicken. Cheers. Cheers. Wait 1 minute. Garlic sauce. Kasem, ¿qué te pareció el pastelito? Muy rica. Me encanta el mix of the meat with the other stuff inside that I don't know what it is, but it's really good. I love it. And I don't know. The bread itself, it tastes special. I have no idea if it's wheat, but maybe it's the oil. I have no idea. It's really good. ¿Y la salsa de ajo? The garlic sauce. Ahorita va a probar un tequeñón. Yo voy a pasar en este porque todavía falta probar las empanadas y yo sí quiero probarlas. Okay. But maybe the cheese is in the second bite. Okay, yeah. Yeah. That's true. That's a Venezuelan thing. But the cheese is pretty good, right? Really it's good. Like salty and spectacular. It tastes more like butter than cheese. Yes, yes. Bueno, acá me voy a probar un poco de tequillón. Mírelo por dentro. Tiene un queso bastante bueno. No. Y la sal está al punto perfecto. Porque a veces me molestaba, yo desayunaba mucho pequeño en el colegio, que a veces la masa no tenía sal, el queso era sin sal. Sentías que estabas ahí masticando como con la nariz tapada. Pero esto está delicioso. ¿De qué es esta empanadita, mi reina? De dominó. Carabota con queso. Qué rico. Vamos a ver qué es. Empanadita dominó. Está caliente, así que todavía hay que esperar un poquitico. Miren, decidimos darle de probar la empanada de dominó porque ya probó un pastelito de carne, pastelito de pollo, un tequeñón de queso. Y las chicas que venden acá nos dijeron, miren, tienen que probar la de dominó porque está muy buena. Así que ahí están sus primeras impresiones. It's a mess inside. It's like I'm swimming in the sauce, you know? It's like I'm taking a dip in the empanada. I'm not eating, but it's really good.
Then you have to tell me which is your favorite between the pastelito, the empanada, and the tequeñón. It's super juicy, look, look. Miren la cantidad de caraotas que tiene esa empanada y el queso, bueno, ya está súper derretido en medio de todas esas caraotas por dentro. Qué rico. Ok, voy a probar un mordisco de la empanada nada más porque estoy demasiado full y todavía queda mucho que probar. Miren, se nos volvió... Espectacular. Friend, which was your favorite? That's a hard question, but probably this one. The empanada, right? The empanada domino. And the corn flour for me is like the best. Yeah, better than the wheat flour. The mix, like the cheese with the beans, it's extraordinary. Ajá. Le gustó más la empanada domino que el pastelito o el tequeñón. Pero yo también creo que es por la harina pan. Es que la harina de maíz precocido es espectacular. Y frita, pues, 10 veces más espectacular que la harina de trigo. Pero todo estuvo delicioso. De verdad que este lugarcito está 100% recomendado. Y está en donde era el McDonald's de los Chaguaramos. Además, todo cuesta $1. Así que está súper, súper espectacular. 100% recomendado. Se pueden llegar acá en la mañana. Ayer yo vine como a la 1 de la tarde y nada más les quedaba una empanada. Así que eso habla muy bien de ellos, de que vuelan, todo lo que hacen vuela. Así que lléguense. Miren, ahorita vamos por una chichita. Hermano, ¿te puedo hacer una pregunta? Dígame. ¿Me puedes explicar de qué está hecha la chicha? De arroz. ¿Qué más? Azúcar, panela y leche. Acá va a probar la chicha. Es como raro explicar que la chicha se puede hacer con arroz y con pasta, porque todo el mundo dice, como una bebida con arroz o como una bebida con pasta, va a saber rica. Pero en verdad la chicha es una de mis bebidas venezolanas favoritas. También está el postre arroz con leche, pero para los que no han venido a Venezuela o no han probado el arroz con leche antes, no saben lo deliciosa que puede llegar a ser una chicha. Pero bueno, vamos a ver sus primeras impresiones ahí cuando la pruebe. Sí, sí. Yo te traigo. Sí, yo te traigo, mamá, yo te traigo. It's actually good. It's actually good. You like it? I like it. Despite you don't like milkshakes or anything with... No, I don't like milk, but this is not milk. It's like drinking an ice cream. Yeah, it's kind of a little bit softener ice cream. I can't taste the pasta or the rice. So chicha is approved. Yes, I like it. You have my like. Yeah. Very romantic. Yes. And very tasty. Yeah. La chicha está muy buena. De verdad, me encanta. Siempre que vienen extranjeros a Venezuela, los traigo a este puestito en la calle en Santa Mónica. Porque me parece primero que es muy limpio y segundo que tiene muy buenos precios. Tienen chicha desde $1 hasta $5, un pote de arroz chino. Y por último, es deliciosa. O sea, eso es lo más importante, que sea deliciosa. Pero los otros puntos también son importantes. Así que bueno, en la mitad de la calle de Santa Mónica pueden venir a probar una deliciosa chicha. Gracias. Sí. Gracias. Hey friend, how do you do to get that cash? I went to the streets of Petare. Uh-huh. And I gave some random guy $100, he gave me back in Bolivares and it worked. And you could change easily the money in the street? Yeah. It was very safe and nice. Oh. Very awesome. Smooth. Y ahora nos vinimos acá a Coco Factory. Mira, están ahí medio abriendo, pero tienen un puestico por acá. Miren, las cocadas son un poquito más caras que la chicha. El vasito pequeño cuesta $2. Pero bueno. La materia prima me imagino que también es un poquito más cara conseguir los cocos que por allá un kilo de arroz, por así decirlo. Ya la vamos a probar y les muestro qué tal sus impresiones y cuál prefiere, si la cocada o la chicha. Ajá. Suena los tambores. Me encanta. Which one do you like the most, cocada or chicha? Come on, it's like you're asking me, do you prefer your mother or father, you know? It's don't put me in a bad situation. But I love it, but it's very refreshing. Yes. I imagine like in summer, this is the drink to drink. And if you go to the beach, oh, a cocada is delicious. Voy a probar un poquitico. Mm. Qué rico que se le sienta como el coco rallado adentro.
tiene bastante espesor, por eso también te dan un pitillo súper grueso y a mí me encanta, de verdad. Yo prefiero la cocada que la chicha. I mean, cocada is always cooler than chicha. Because with cocada, you blend the ice with the cocada, I mean with the coconut and everything, so it's like a frappe. It probably has less sugar than that. Yeah, way. Like this is a thing that I would like to drink more because I know it's not gonna hurt my health. Yes. Ahora nos vinimos para La Hollada porque nos dijeron que por aquí habían unas hamburguesitas de $1 o $2. No estoy seguro si las vamos a encontrar, pero para que entre en el presupuesto de Kazem, vamos a ver si llegamos a la esquina y hay unos pepiteros y preguntamos. A ver, porque en el este de la ciudad las hamburguesas en pepitero valen $8 o $9 y no puede comer perro caliente porque no come cerdo. Miren, ahí vimos un pepitero. Vamos a ver cuánto cuestan las hamburguesas ahí. Miren, acá las hamburguesas valen $3 y el perro caliente $1. Yo sí me voy a comer un perro caliente de esto y él se va a pedir una hamburguesa de carne o de pollo. Vamos a ver qué tal están. Ok, antes de decidir comprar la hamburguesa ahí, vamos a tratar de cruzar la calle a ver si encontramos otros puestos de comida y conseguimos hamburguesa más barata. Cruzar la calle en Venezuela es un deporte de alto riesgo, manao. Acá conseguimos las hamburguesas en $3, aunque nos dijo que nos las dejaban en 2.5 si comprábamos dos, es decir, $5. Pero lo mejor de todo es que tienen una promoción que son dos perros calientes por $1.5 y son con salchichas de pollo. No son con la salchicha polaca, la salchicha de cerdo, así que Kazem decidió que es así, porque esa las puede comer, por su religión no puede comer cerdo. Y bueno, pedimos eso, $1.5, dos perros calientes. Suena mi rumba, suena lo mamá, suena mi tambor, ¿cómo va? Gracias. But, this is for you, but you have to add something else. What? Pepito venezolano con salsa de maíz. This is corn sauce. Oh, corn. Corn sauce? Corn. It's sweet and it's spectacular. Let's try. How is it? Approve? It's the perfect street food. Yes! For 75 cents, it's the best you can get. Cheap, yummy, it's just perfect. Okay, aquí voy yo con mi perro caliente. Obviamente, salsita de maíz. Y un poquito de esta salsa de ajo, porque obviamente el aliento es muy importante tenerlo siempre podrido. No, mentira. Ahora sí, vamos a ver cómo está esto. Si no te deja la barba así, no estás comiendo bien perro caliente de la calle. Nos acaban de traer una maltica. Le voy a probar malta antes de pedirle una a él, porque la malta... Ya todos hemos llegado a un acuerdo que es un gusto adquirido. No todo el mundo le gusta. Es la prueba y si no le gusta, me la tomo yo. Y si sí le gusta, me pido otra para mí. So, what is it? Man, I simplify the explanation of what Malta is. It's like a lager beer, but without alcohol. Ah, oh, okay. Malta. What is that face? You don't like it? We're not gonna order another one. Sorry, Venezuela, I don't like it. No, but you're not the only one. Oh, like, really? Like Kiki came, he didn't like the Malta, and so many other foreigners that has come to Venezuela. I need to get a bite to get the taste of. Yo soy demasiado fan de la Malta, pero es verdad que muchos de los extranjeros que vienen a Malta. Miren, hay una teoría conspirativa que dice que desde chiquito te enseñan a tomar malta para que cuando crezca te guste la cerveza, porque en verdad la malta es muy parecida al sabor a la cerveza. Y en Venezuela se bebe mucha cerveza. Así que si la teoría conspirativa es real, qué genio los que la hicieron. Larga vida a la malta. Miren, estas fueron las señoras y señoritas que nos vendieron los perros calientes, que estaban espectaculares. Niño Burger. Ajá, aquí está, Niño Burger. Cuéntenos, ¿dónde están ubicadas? En la esquina de Cho
Diagonal a la farmacia. Diagonal a la farmacia. De una. Mira, aquí está. Perro caliente especial, $1. Pepito mixto. Pepito mixto, $3. Y un perro caliente normal de salchicha de pollo, 2 por 1.5. You like the poma rosa? Sí. It's like eating a rose. It's very new to me, but I like it. They gave this to me as a gift. Oh, yeah. Qué belleza, mira. No, pero igualito ya le vamos a comprar una bolsa para llevarle a Valerie. Coño, qué belleza ese acto de generosidad del pana que vende la poma rosa, que le regaló una, solo porque quería saber cómo sabían. Y posiblemente ese muchacho necesite muchísimo vender las pomas rosas para poder llevar el dinero a su casa, y con todo y eso, como vio que era un extranjero y quería probarla, le regaló una. Obviamente ya le voy a comprar una bolsa, y qué bonito. Ese es el venezolano que me gusta ver en la calle, que somos la mayoría, y de verdad, crack. Esta bolsita que acabamos de comprar, ¿por cuánto, papi? $1, mira, 10 pomas rosas por $1. Gracias. Miren, ahora le vamos a probar un papeloncito con limón. Buena, ¿a comer el papelón con limón, panita? Obviamente con el papelón, sí me arriesgué a pedir los dos de una vez, porque a quien no le gusta el papelón con limón, esta delicia que está acá. Uy, miren qué belleza. Así que 10 bolívares un papelón, que son 40 centavos de dólar. Vamos a pedir dos. ¿Qué dice mi pana? Oye, me quiero tomar un papelón, mano. ¿Y entonces? Entonces el pana me va a hacer correr y me lo va a brindar. Todo bien, todo bien. Dale, pues, iba, señor, si no, dale un papelón. Yo se lo brindo. Listo, hermano, agradecido. Dale, nada, David. Para mi universidad. Sí, va, papito. Dáselo a él. Gracias, hermano. De nada, dale, salud. Papá. Dale. Mira, bien bueno, vamos a probarlo primero para él. Oye, está bueno ese papelón, está bueno, está bueno. You like it so far? Are you sure it's sugar cane? Yeah, yeah, it's sugar cane with lemon. With tamarind. Maybe, ¿tiene tamarindo? Just lemon, it doesn't have tamarind. Yes? Only sugar cane with lemon. That is like tamarind, I don't know. But you like it or not? I love it. Ah, yeah, you love it, it's okay. It's very refreshing. Miren. Está espectacular, de verdad, delicioso. Y usted lo hace natural, compra la panela, el limón, exprime tal, la hierve. Qué belleza, qué rico. De verdad, está muy bueno. Seguimos probando comida callejera. Se está logrando el objetivo de hacer un gran video por $10. Saluda a tu vecina, pero mantente. Por Instagram les pregunté que si conocían una arepa económica, y les juro que más de 100 personas me dijeron: una cuadra antes de la esquina del muerto, las arepas son 2 por $5, y creo que las encontré. Ya le voy a preguntar, miren, aquí hay un local, por allá atrás hay otro local, hay varios, toda esta calle tiene locales, pero trabajan desde las 5 de la tarde, así que tuvimos que esperar hasta esta hora para venir. Vamos a ver qué nos encontramos por ahí. Buenas, buenas, buenas. ¿Qué venden aquí? ¿Qué venden? Tenemos arepa, una en 3, 2 por 5 y 3 por 6, 3 contornos. ¿Tres contornos cada arepa? Sí. Una por 3, 2 por 5. Y 3 por 6. Y 3 por 6. Y hasta 4 por 9. ¿Qué es esto? Chicharronada. Carne mechada. Parrilla mixta. Vaina con vaina. ¿Cómo? ¿Qué tiene eso? Chuleta, chorizo, salchicha, jamón, tocineta, todo ricaíto guisado. Verga. Chuleta normal, milanesa, carne madrileña, salchicha, todo. Vergación, esta vaina literal es vaina con vaina, ¿oyeron? Salsa, pero a morir. A la orden, arepa, arepa. Un en 3, 2 en 5, 3 por 6, a la orden. 3 contornos. Miren, como son 3 contornos y pedí 2 nada más, le pusieron doble queso de mano. Miren esa delicia. For sure, you won't try my arepa. No. I will try mine. Yes, yes. Vaina con vaina. Yo me pedí esa vaina.
Miren, ayer fuimos al Solar del Este, obviamente un restaurante en el este de la ciudad, y pagamos $10 por una arepa. Hoy, estas dos arepas costaron $5, es decir, $2.5. And which is better? Now we will see. Yes, we will see. I mean, in the end, it's chicken. I mean, yeah. It's not that it's meat and you can say, oh, the quality of the meat. Chicken is chicken, you know? También está obviamente ubicado en un local callejero, alquileres, empleados, todo eso se sabe, tranquilo, tranquilo. Y la arepa ayer estaba ultra deliciosa. Pero bueno, vamos a probar estas a ver qué tal. Bueno, el momento de la verdad, vaina con vaina. Vamos a probar el queso solo. ¿Pollo solo? ¿Chicken solo is good? Sí, sí, sí. Uh-huh. The cheese solo is good también. Sí, the salad solo. Man, wow. No vale. Wow. Wow. Man, I love it. So the one from yesterday is $10 and this is 2.5. And it's as good. Está de verdad tan buena como la de ayer. Sí. De hecho, nos acaban de decir, llegó la reina pepiada, que fue la que pedimos ayer. Ahora me veo tentado a pedir otra para comparar. Pero hemos comido tanto hoy que no sé si aguante otra arepa. Pidiendo dos arepas por $5. Only one more dollar and we get the third arepa. We will. We will. Reina pepiada. If you come to Venezuela without trying this kind of arepa, you're making a big mistake. Yes. Because this is the real food. Like, I feel like most like local Venezuelans maybe come to this kind of places. Yes, no? Yes, 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 yes. And I love it. Miren, hay algo que no me quedó claro y lo voy a hablar con esta señora. Señora, una preguntita. ¿Cuál es el horario de trabajo de este lugar? O sea, ¿a qué hora abren y a qué hora cierran? Ve. A las 4. ¿De la tarde? Sí. ¿Y cierran? A las 6, 7, 8, depende. ¿De la mañana? Sí. ¿O de la noche? De la mañana. O sea, del día siguiente, toda la noche abierta, 12 de la noche, 1 de la mañana, 2 de la mañana, abierto. Claro. ¿Y eso es todos los días de la semana o los fines de semana? Los fines de semana. Ajá. Pero hoy, por ejemplo, que es miércoles. Depende. ¿Hasta qué hora más o menos en promedio? Cuando ya no llega ya nadie, cerramos a las 3 y media. De la mañana. ¿Y gente llega a esa hora los días de semana? Claro, sí. Llegan a las 6. ¡Wow! A las 6 llega. Sí, también. Gente llega a la madrugada. El lunes, martes. A las 2, 3, 4, 4 y media de la mañana llega gente también. ¡Naguara! Se llena, llegan 20, 30 personas de repente. ¡Naguara! Porque, ¿sabes por qué? Porque tiene sabrosita la reina del sabor. ¡Ah, bueno! Está la sabrosita. Son las mejores arepas de aquí. La reina del sabor. La reina del sabor. Nosotros tenemos en Twitter aquí. Miren, 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 miren qué belleza. Aquí está la reina pepiada. Ya vamos a ver cómo está eso. Ah, mira, ya la llevaron para la mesa. Uy, they already brought the reina pepiada, man. Are you ready for a second arepa after a hot dog tequeñón empanada? Yes. Where do you store all those food if you're super skinny? I have to tell you my secret. Oh. I have black hole inside. Oh, black hole inside. Oh my god. Miren, y además nos trajeron todo este chorrero de salsa, pero de verdad que las arepas están tan buenas que yo no le echaría ninguna salsa, pero bueno, esta es la segunda arepa de reina pepiada que va a probar Kasem y me va a decir cuál es mejor. Venezuelan avocado, man, is such a thing. It's very different from the one from yesterday. Oh, yes? Has so much more mayonnaise. Of course. And less chicken. And But still, it's really good. Yeah. It's 1/4 the price. Ah, one... saborecita. Saborecita. Yes, yes. Saborecita. Saborecita, yes. Me encanta, marico. Ah. Aquí me trajeron un tobo, o sea, compáralo con mi cara. De este tamaño. Es un jugo de parchita, vamos a ver. Está burda de dulce. Se me olvidó decirle que no se excedieran con el azúcar. Pero está bueno. Salud. Ok, aquí voy a probar yo la reina pepiada. Es verdad. Un montón de aguacate, mayonesa, poco pollo. Pero igualita espectacular.
Y bueno, locos, este día recorriendo las calles de Caracas, comiendo, ha terminado. ¿Qué te pareció, amigo? Ah, me encanta la comida de Venezuela. Y no es muy barato, pero hay muchas opciones para comer con $1, $2, $3, sí. Your Spanish is better than my English. Miren, estamos pensando en hacer otro video de un día completo de Kassem hablando en español. Déjenos aquí abajo en los comentarios si les parece que es una buena idea. Y si es así, pues lo hacemos más adelante. No olviden suscribirse a mi canal y chequear el de él, aunque posiblemente no entiendan mucho. Sí, no, no. Es en árabe, sí, hay alguien. Comunidad que... árabe, sí. Exactamente, aquí de Venezuela. Lo puede ir a seguir. ¡Chao! ¡Chao!